del municipio de Jucotepec se cuenta una historia que hasta la fecha sigue siendo un misterio, donde se dice que detrás de esta historia existe la trágica muerte de una persona de la época, hasta una aparición maligna que tal vez resguarda algún tesoro oculto o solo busca la ayuda de algún buen samaritano para que ella pueda trascender al descanso eterno. Esta es la historia de la ánima sola en Jucotepec. En el municipio de Jucotepec es muy sonada una historia sobre la aparición de un fantasma, que dicen hace su aparición sobre el nuevo libramiento y carretera Morelia, debajo del puente, pues anteriormente este era un camino real, y por donde estos lugares fueron escena de muchos asesinatos, robos, cargamentos con riquezas, y quienes sirvieron también para la época de la cristiada en la ribera. Sobre este lugar se dice que desde hace muchos años atrás, los abuelos narraban una historia en común, sobre la aparición del fantasma de una mujer, que siempre se encontraba sentada debajo de un árbol de mezquite, que se encontraba en ese lugar. Siempre solía aparecer en la tarde-noche o en el transcurso de la madrugada. Las personas que llegaron a vivir la experiencia de ver a esta mujer, dicen que este fantasma siempre aparece en el lugar en diferente posición. Tal como nos cuenta la historia Araceli, quien nos narra su experiencia. Comenta que ella se encontraba con la curiosidad de saber si de verdad este ser existía, por lo que fueron ella y su amiga en el coche y se dirigieron al lugar para ver si de verdad era cierto o no, que en este lugar se aparecía aquella mujer. Con un poco de miedo y nervios, continuamos con nuestra pequeña aventura, comenta Araceli. Entrando a las 8 de la noche aproximadamente, al ir circulando en el coche por el lugar de mención, a lo lejos, debajo de aquel puente, logramos ver la silueta de una persona muy delgada y quien estaba recostada sobre el suelo en posición fetal. Vestía una túnica en color blanco, al parecer manta. Pero ella dice, jamás nos dio la cara, siempre estaba de espaldas. Al verla, tocamos un par de veces el claxon para ver si lograba voltear o si era alguna persona que tal vez necesitara ayuda. Por lo que este ser o persona nunca hizo caso, solo seguía sentada en el lugar y la misma solo sollozaba, como si estuviera llorando, por lo que tomamos valor y nos acercamos con el vehículo al lugar. Y al estar más cerca de ella, frente a nosotros desapareció en un abrir y cerrar de ojos. Y no solo era yo quien la vio, pues mi amiga también la vio, por lo que salimos muy asustadas de aquel lugar en el coche. Y nos dimos cuenta que de verdad era cierto que en el lugar existe una entidad que desconocemos qué esté buscando o qué es lo que necesita. Pero jamás hemos pretendido ir de nuevo, pues después supimos que más personas han ido al lugar y también han logrado escuchar o ver a este ser lamentándose debajo del puente. Muchas más historias se pueden escuchar y personas que han cruzado por este lugar llamado también Los Mezquites, cerca del arroyo. Y hay quienes otros cuentan que es la silueta de un hombre, con un sombrero grande de figura delgada y estatura media, y que su sombrero le tapa la cara, y al pasar cerca de él surge un escalofrío que recorre todo el cuerpo, y que al girar la vista, este ya ha haber desaparecido del lugar. ¿Acaso será que hay algo oculto en el lugar? ¿O tal vez los restos de algún desafortunado que murió justamente en el lugar en aquella época? Pues no descartemos que los católicos y creyentes en la época de la cristiada eran fusilados y colgados en muchas partes, o emboscados por federales, y los cuerpos quedaban al descubierto, y solo los católicos quienes luchaban por la causa les daban la santa sepultura. Pero, ¿qué pasaba con aquellos que morían y quedaban ahí sin ser encontrados? Próximamente realizaremos una investigación en el lugar y también intentaremos ir de noche para ver si podemos lograr encontrar a este ser y dejar sobre evidencia en video y fotografías o tal vez en psicofonías, pues será parte de la actualización sobre la temática en mi canal de relatos de terror, ya que habrá muchos cambios para darles una mejor atención, entretenimiento visual y auditivo. Espero que esta historia te haya gustado. No olvides suscribirte a mi canal, dejar tu pulgar arriba y compartir para que más personas escuchen estas historias y así poder seguir trayéndoles más historias sobre lo hermoso que es nuestro lago y sus misterios que esconde, así como las historias que no debemos olvidar y que hasta la fecha aún existen. Si tienes algún relato o historia que gustes compartir, envíame mensaje a mi Facebook, lo dejaré en la descripción del video. Así como también sígueme en Instagram, ya que ahí comparto fotografías de lo encontrado en mi sección de búsqueda de tesoros. Muchas gracias, te saluda y te bendice tu amigo Chris Adventures. Buenas noches, nos escuchamos en el próximo relato.
Thank you.